De la selección parece vivir una pesadilla al saber que no contará con Paolo Guerrero en el Mundial. Pero es imposible despertar de este mal sueño cuando giras a todos lados y ves que es una triste realidad. La suspensión de Paolo Guerrero es en todas las webs informativas y redes sociales. La noticia que salió desde Brasil se ha reproducido en varios idiomas. Paolo Guerrero suspendido por dopaje. Se perderá la Copa del Mundo. El capitán peruano Guerrero se perderá la Copa del Mundo después de que se incrementó la prohibición de dopaje. El capitán del equipo peruano Paolo Guerrero no jugará la Copa del Mundo debido al aumento de la sanción de dopaje. Pero no solo en webs, periodistas extranjeros lamentaron la ausencia de Paolo Guerrero en Rusia 2018. Tenemos una información de ahora, el nuestro repórter Eric Faria, Guerrero, está fuera de la Copa del Mundo, no va a poder defender la selección peruana. La punição da corte arbitral do esporte vai ser de 14 meses. Punição pelo uso de doping. Ele já cumpriu 6 meses, né, que vão ser descontados, mas ainda faltam 8 meses para cumprir. Portanto, também não vai poder defender o Flamengo nesse período. Nos ha conmocionado, nos ha sorprendido este último dictamen del TAS. Cuando tenía la aprobación de la FIFA, es el ente madre del fútbol. Y soñábamos y nos ilusionábamos con la vuelta de Paolo Guerrero a la selección y de jugar el que iba a ser quizás el único mundial de su carrera. Llegó ese golpe de knockout que nos tumbó a todos. Hay malas noticias para Perú y Paolo Guerrero. La sanción se confirma, se pierde el mundial. Según medios brasileños, se amplía la suspensión de Paolo Guerrero a 14 meses y se queda fuera del mundial de Rusia. ¡Qué pena! Pero la red está copada de la noticia que termina siendo mala para el Perú, que no volverá a leer una información positiva de Paolo Guerrero en un buen tiempo. Muy bien, vamos ahora con la pregunta para ustedes a través de las redes sociales. ¿Quién cree que es el responsable de que el TAS haya castigado a Paolo Guerrero dejándolo?